agradecer la participación a todos los ponentes en el webinar de hoy. Y el tema que nos reúne hoy es el nuevo marco de las subastas electrónicas tras el COVID-19. El webinar de hoy se enmarca en las actividades que organizamos complementarias al máster de asesoría jurídica de empresas, que llevamos realizando 20 ediciones junto con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Y hoy, además, gracias a las subastas de procuradores, que van a participar también en la edición de este webinar, y los despachos de Broseta y de Écija. Por orden de intervenciones, la primera persona que va a participar y que además amablemente va a moderar el coloquio posterior es Salvador Silvestre. Destacar que es el socio responsable de protección de datos y actividades tecnológicas del despacho Écija. Además, es el presidente de la comisión de Legal Tech del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia y ha sido, como digo, uno de los impulsores del webinar de hoy. Además de Salvador, va a participar en el webinar Maite Rodríguez. Maite, destacar que es licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia, directora del Departamento Jurídico de subastasprocuradores.com y profesora del Máster de Abogacía de la Universidad de Valencia. Destacar sus años de opositora en la carrera judicial y fiscal, ejerciendo como fiscal interina en la Audiencia Provincial de Cuenca y también su participación como abogada de derecho bancario especializada en subastas desde el año 2011. Siguiendo con el orden de intervenciones, destacar que también contamos con la intervención de Jordi Ibiza Jimeno. Es abogado senior del Departamento Procesal y Concursal de Broseta Abogados. Destacar su experiencia en la Universidad de Manchester, en la Universidad de Valencia, tanto en la licenciatura de Derecho como en la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración. Destacar que desde 2008 está en Broseta, llevando la especialización de Derecho Concursal, abogado de acreedores, deudores, también como administrador concursal, participación en procedimientos abreviados y ordinarios, así como empresas de distintos sectores. También Jordi nos destaca en su currículum cómo tiene experiencia en transacciones de operaciones de distress, de reestructuración, de deuda, asesorando a inversores en la adquisición de unidades productivas de sociedades en situación de insolvencia. También ha participado en operaciones de compraventa de activos aislados y daciones en pago, tanto en periodo preconcursal como concursal. Destacar que desde 2018 es profesor asociado de la Universidad de Valencia en los módulos de Mercantil y International Business. Y por último, pero no yo menos importante, destacar la participación de doña María Palmero, letrada de la Administración de Justicia, que muy amablemente va a participar en el webinar de hoy y que además es jueza del Juzgado Mercantil número 6 de Madrid. Tenemos un elenco de primerísimo nivel con Salvador, con Maite, con Jordi y con María. Y yo no robo más tiempo y os dejo con ellos que tienen muchísimas cosas que contar interesantísimas, con un tema tan actual como las subastas electrónicas de procuradores que han sido un exitazo ya estos 6 meses y lo que queda por ver. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Isabel, por la presentación y bueno, agradecerte también desde la sección de Derecho Digital la buena disposición que siempre tiene la Fundación de Estudios Bursátiles y tú en concreto para acoger cualquier tipo de jornada que como la de hoy, bueno, en cierto modo está relacionada con con la digitalización que estamos viviendo todos, ¿no? Como sociedad. Bueno, agradecer también a los ponentes, a Maite, Jordi y María, la disposición para participar. Creo que va a ser un placer teneros aquí y hemos de agradecerles que compartan un rato, aunque sea una hora, su know-how y su saber hacer, ¿vale? Que nos enriquecerá. Y bueno, verdaderamente los protagonistas son ellos. Yo meramente voy a ser un hilo conductor, ¿vale? Por el cual voy a, y explico un poco el formato de la webinar. Consensuado con ellos, voy a hacer el hilo conductor lanzando distintas preguntas para que, digamos, que la webinar pueda resultar un poco más amena o cuanto menos un poco más dinámica. En cuanto al turno de preguntas, al final dejaremos un espacio, tenéis en la plataforma un chat, ¿vale? Donde luego podéis formular y bueno, pues intentaremos responder a todas vuestras preguntas.
Así que, por último, nada, a todos los asistentes, que ha sido un éxito de la Fundación el que asistan finalmente tantos, felicitaros. Y bueno, pues vamos a arrancar. Esta primera pregunta va para ti, Jordi. Brevemente, ¿cuál sería el nuevo contexto de las subastas electrónicas en el ámbito concursal? En primer lugar, agradecer la invitación a la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, a la organización. Y bueno, ya entrando en el fondo del asunto, en cuanto al nuevo contexto de las subastas electrónicas, obedece fundamentalmente a la situación que venían viviendo los juzgados de lo mercantil, una gran carga de trabajo, que la cual se ha disparado con la situación de COVID y que se espera que en los próximos meses se irá incrementando. Es en el 28 de abril cuando se adopta, mediante Real Decreto 16/2020, una serie de medidas en el ámbito procesal de la Administración de Justicia, con el ánimo de buscar soluciones a esta carga de trabajo, y donde se establece expresamente en su artículo 15 la previsión expresa de que los administradores concursales deberán acudir a la subasta extrajudicial respecto a aquellos procedimientos que se declaren dentro del año siguiente a la declaración del estado de alarma, o aquellos procedimientos que ya se hayan declarado. Por tanto, tenemos un deber por parte de los administradores concursales de acudir a dicha subasta extrajudicial. Si bien existen una serie de excepciones, y las excepciones serán que si se trataba de un procedimiento concursal donde ya se había dictado un auto autorizativo por parte del juez del concurso respecto a la realización de determinados activos. En ese supuesto, el administrador concursal lo que debía hacer era cumplir y ejecutar el auto. O bien la segunda excepción era el supuesto de venta de unidad productiva, donde el Real Decreto sí contemplaba que la amistad concursal podía optar tanto por la subasta extrajudicial como por la subasta judicial. Por tanto, el Real Decreto establecía una serie de medidas excepcionales con carácter temporal que se aplicarían hasta el 14 de marzo de 2021. ¿Cuál fue la reacción por parte de los juzgados de lo mercantil a esta medida? Pues realmente fue muy buena, porque es una necesidad el tema de extrajudicial. Lo que es la realización de activos. Los juzgados de lo mercantil no están pensados para ser juzgados de ejecución, en mi opinión. Quizá María después lo pueda matizar más. Y yo creo que fue una medida muy positiva y así lo recibieron los juzgados de lo mercantil. Y los juzgados de lo mercantil desde entonces, lo que han adoptado en algunas zonas, el conocimiento que he tenido yo, es de dictar pautas tendentes de algún modo a fijar criterios uniformes. Por ejemplo, contamos con los criterios fijados por los juzgados de lo mercantil de Andalucía, donde todos los juzgados de lo mercantil de Andalucía, de mutuo acuerdo, han fijado cuáles serán las reglas que aplicarán en dichas subastas de tipo extrajudicial. Por ejemplo, en Andalucía se ha venido a establecer que el primer trámite será el de venta directa por parte del administrador concursal, debiendo fijarse un precio del 50%, el segundo trámite será la venta a través de entidad especializada. Un tercer trámite sin precio mínimo, que en mi opinión también tiene cabida la entidad especializada. Y finalmente, en caso de que ya no sea posible la venta de activos, lo que se tendrá que hacer por parte de la administración concursal es asignar un valor cero a dichos activos y concluir el concurso. Igualmente se ha hecho por parte de los juzgados de Alicante. Los juzgados de Alicante también han dictado una serie de pautas o de criterios con el fin de facilitar seguridad jurídica estas subastas extrajudiciales. Por ejemplo, una de las pautas que es bastante relevante y que han fijado los juzgados de Alicante es que el administrador concursal tiene que obtener una declaración jurada por parte de la entidad especializada de que no existe ninguna vinculación especial ni con el administrador concursal ni con el deudor concursado. O también, por ejemplo, que el plazo de venta directa sea de 3 meses y se tendrá que consignar un 5%. Esto era ya una práctica prácticamente habitual, ¿no? Pero, en definitiva, los juzgados de lo mercantil sí que han reaccionado dictando autos, intentando fijar pautas a seguir. También cabe destacar en Valencia, por ejemplo, los autos dictados por el juzgado de lo mercantil número 3 de Valencia, donde se viene a decir que el administrador concursal, una vez ha finalizado la subasta extrajudicial, puede elevar sin mayor autorización el resultado de la misma al negocio jurídico correspondiente. Por tanto, los juzgados recibieron muy positivamente la implementación de esta medida, la subasta extrajudicial, como un deber. Me consta que se están tramitando muchas subastas extrajudiciales ya por parte de administradores concursales, pero ahora sí que es verdad que se ha dictado la Ley 3/2020, que se ha publicado en el BOE justo el pasado sábado. En esta ley realmente deroga el Real Decreto que estábamos mencionando, pero en mi opinión no va a tener mucho impacto, porque en definitiva lo que viene a decir la ley es que el administrador concursal podrá optar entre la subasta judicial o la extrajudicial.
ya no haces distinción alguna según tipo de activo. Y podemos pensar, ¿tenía mucho sentido que el legislador estableciese esta opción cuando era algo que en la práctica, antes del COVID incluso, ya se imponía? En mi opinión, sí que tiene parte de sentido, porque sí que es cierto que en algunas zonas, en algunos partidos judiciales, se venía a defender que la subasta extrajudicial era un medio de realización de activos únicamente en casos donde el tipo de activos se lo exigiese. Por ejemplo, un elevado número de activos de fincas se tenía que probar que era una situación excepcional y que, por tanto, la intervención de la entidad especializada era necesaria. Con esta previsión, el administrador concursal lo podrá utilizar en cualquier caso. Podrá optar libremente entre una subasta judicial o extrajudicial, con independencia del tipo de activo. Por tanto, a día de hoy tenemos un marco normativo que realmente favorece y de algún modo impone esa venta extrajudicial, y en mi opinión va a ser el sistema de realización que se va a imponer por una cuestión de sensibilidad, porque los administradores concursales son muy conocedores de la carga de trabajo que vienen arrastrando los juzgados de lo mercantil y, por tanto, va a ser la primera opción. Ok, gracias, Jordi. Y entonces, ¿esto de la subasta extrajudicial es una cuestión que puede decirse que es novedosa o qué opinas al respecto? A ver, realmente novedosa del todo no lo es, porque es algo que ya se venía practicando. El Colegio de Procuradores, el sistema de subastas, ya lo tiene implementado desde hace unos años y no es una cuestión novedosa para nada, pero sin duda que ahora yo creo que se va a terminar de testar en este contexto que estamos viviendo. Yo creo que va a ser un reto muy importante para las entidades especializadas, en este caso para Colegio de Procuradores. Y a la cuestión, sí que es verdad que si hasta ahora, en mi opinión, no habían terminado de implementarse, era sobre todo por la cuestión que existía en cuanto a quién debía soportar los costes de la entidad especializada. Los acreedores privilegiados, fundamentalmente, se oponían y manifestaban que el coste de la entidad especializada no debía ser a cargo del adquirente, sino que debía ser a cargo de la retribución de la administración concursal. Finalmente, el criterio mayoritario, por ejemplo, el adoptado por parte de la Audiencia Provincial de Valencia, era que el coste de la entidad especializada debía ser a cargo del adquirente. Ese era criterio mayoritario. Si bien la Audiencia Provincial también decía, en un auto que se dictó en julio de 2017, que era un mecanismo extraordinario y que se tenía que emplear en supuestos donde constase acreditado que el tipo de activo lo exigiese. Este era un auto que se dictó precisamente en una subasta que se llevó en el Colegio de Procuradores, que implicaba una realización de más de 400 fincas. Por tanto, quedó probado y acreditado la complejidad del caso, se tramitó por parte del Colegio de Procuradores y finalmente la comisión la asumían los adquirentes de las fincas. Por tanto, no es una cuestión novedosa, pero sin duda alguna, ahora con el contexto que vivimos, se pondrá a prueba y, en mi opinión, finalmente se implementará, por lo dicho, porque los juzgados de lo mercantil no son juzgados que en principio están pensados para tramitar procedimientos de ejecución como pueden ser los de primera instancia. Muy bien, muchas gracias, Jordi. Luego vuelvo contigo otra vez, ¿eh? Ahora tengo una pregunta para María, ¿vale? Y es sobre, a tu juicio, María, ¿cuáles serían los principales mecanismos de las subastas extrajudiciales, ¿no? ¿Y qué diferencias puede haber con la subasta judicial? Muchas gracias. Gracias a la Fundación y a Maite por contar conmigo en esta sesión. Solo quiero hacer dos pequeñas puntualizaciones a lo que ha dicho Jordi por darle un punto de vista un poco en la aplicación, ¿no? Porque claro, esta ley 3/2020 nos ha pillado a todos, no por sorpresa, yo sabía que venía, pero no sabía que venía tan pronto. Entonces, justo la publican el sábado, entra en vigor ayer y nosotros tenemos hoy la sesión. Entonces, al final, muchas de las cosas de las que veníamos hablando tanto tiempo, las subastas extrajudiciales que, por supuesto, se llevaban haciendo en los juzgados en muchísimas ocasiones, que a raíz del Real Decreto Ley hemos tenido que estar buscando jurisprudencia para ver qué estaba bien, qué no estaba bien, valen los notarios, valen entidades especializadas, porque realmente se utilizaba, pero no se utilizaba con regularidad. Pues una vez que después de todos estos meses, desde el Real Decreto Ley, como que se han fijado unos criterios y unas pautas de esto es, nos viene la ley y nos vuelve a decir, no, volvemos a introducir la opción de que la subasta sea judicial. Entonces, parece ser que uno de los motivos por los que se ha introducido otra vez la subasta judicial, que no lo pone en la exposición de motivos, sino que ha sido una cuestión ya de lo que reclamaban los administradores concursales y los juzgados, era por parte de decir que el auto que aprobaba el plan de liquidación era cosa juzgada y que, claro,
de repente introducir un sistema nuevo de venta, aunque estuviera establecido en la ley, pero obviando totalmente el plan de liquidación y sin que estuviera claro si había que modificar el plan, si era necesaria una autorización o simplemente tirar para adelante con la venta por entidad especializada, era suficiente. Entonces, al final yo creo que el legislador se ha visto un poco en la tesitura de tener que volver a introducir la subasta judicial. Y para mí otra de las cosas que, como he anticipado, era la gran duda en los juzgados. O sea, necesitamos modificar el plan para cambiar lo que estaba establecido antes para ahora utilizar la venta extrajudicial. Era necesaria una autorización del juez, no era necesario nada. Ya la ley 3/2020 nos dice que sí, que necesitamos una autorización judicial. No habla de modificación del plan, pero sí habla de una autorización, con lo cual la sensación al leer el artículo es que estuviera establecido el mecanismo que estuviera establecido en el plan de liquidación, en este momento, a raíz de las circunstancias del COVID en España, vamos a ver cuál es el mecanismo de venta más práctico y vamos a utilizar o la judicial, aunque no estuviera previsto, la extrajudicial o cualquiera de los otros sistemas que están previstos en el texto refundido, como dice la ley. Como subastas extrajudiciales, pues por toda esa compilación que hemos hecho de jurisprudencia, de doctrina de los últimos años, hemos llegado a la conclusión que podían ser o bien por vía notarial o por vía de entidad especializada. Si es cierto que acudir a la subasta notarial implicaba que la empresa tuviera liquidez, un notario no inicia un proceso de venta sin tener una provisión de fondos. En cambio, utilizar una entidad especializada como el Colegio de Procuradores daba un poco más de margen para poder iniciar la subasta sin necesidad de la provisión de fondos. Ellos se arriesgan más a la vista de que son activos normalmente muchos, además, en concursos de acreedores. Y además por los equipos de gestión de activos que tienen, que los notarios no lo tienen. En cambio, el Colegio de Procuradores me consta que ya no solo previamente a la venta te pueden acompañar a visitar el inmueble, durante el proceso de venta también te acompañan y posteriormente también puedes ir asesorado con ellos a la notaría para elevar escritura pública a la venta y después al registro de la propiedad. Con lo cual, tiene muchas más ventajas. Las grandes desventajas de la subasta judicial que tenemos, como la tenemos nosotros organizada, tal vez es porque, o principalmente porque está pensada el portal de subastas electrónicas, que es el que nosotros utilizamos para dar de alta las subastas, está pensado en base a la ley de enjuiciamiento civil. La ley de enjuiciamiento civil, como siempre, que la ley concursal la tiene de subsidiaria, está pensado en un ejecutante y en un ejecutado, no está pensando en pluralidad de partes, con lo cual, como en prácticamente cualquier trámite que queramos aplicar la ley de enjuiciamiento civil en un proceso concursal, tenemos que adaptar las cosas. ¿Qué nos sucede en el portal de subastas? Que hay muchas cosas que no las podemos adaptar. Son las que son, no tenemos una alternativa. Son compartimentos estancos que nosotros tenemos que rellenar al dar de alta una subasta. Por lo tanto, muchas veces nos implica muchas dificultades a la hora de poder dar de alta subastas en el portal de subastas electrónico que depende del boletín oficial del Estado. Además de la pluralidad de partes, que en concursos en fase de liquidación tenemos al administrador concursal, podemos tener un ejecutante en el caso de que sea privilegiado, podemos tener algún acreedor también que quiera participar como ejecutante. Normalmente lo que tenemos es pluralidad de bienes. Como decía Jordi también, nosotros no estamos preparados para ser gestores de activos ni gestores de la venta de bienes. No estamos preparados para ello y sobre todo para la cantidad de bienes que hemos estado recibiendo. No podéis olvidar que realmente de los grandes concursos que entraron en la anterior 2008-2009, las grandes liquidaciones empezaron a partir del 2012-2013. Tal vez ahí, poco después, tuvimos la opción de poder dar de alta las subastas telemáticas. Pero claro, eran empresas normalmente de un tamaño medio, tenían bastantes activos, muchas veces de la empresa del sector de la construcción, con lo cual muchas veces son terrenos que ni siquiera tienen viviendas, pero estamos hablando de muchos bienes. Al dar de alta nosotros las subastas, en el portal de subastas, tenemos que dar detalles de cada uno de los bienes, hasta tal punto que, bueno, hay datos como el código postal del bien que si no lo tienes o si no lo localizas no puedes dar de alta la subasta, con lo cual todos esos si lo multiplicáis a veces por 20, 50, 100, 200, hasta 300 fincas que yo me he encontrado en alguna subasta,
implica no una mañana ni dos, a veces una semana o dos semanas de trabajo en el juzgado para poder detallar todos esos datos de cada uno de los bienes. Que si bien es cierto, es necesario, claro que sí, estamos hablando que estamos comprando normalmente un bien inmueble, no lo podemos comprar a ciegas, necesitamos saber todos los datos posibles, pero claro, el trabajo que se implica para el juzgado es algo y en muchas ocasiones, por supuesto, pues tenemos que dejar otras tareas para poder dar de alta, dar de alta en el portal. Otro de los problemas que se nos plantea en las subastas judiciales es el tema de la tasa. Dice la ley de enjuiciamiento civil que la pagará el ejecutante cuando solicite la subasta y que se restringirá en la tasación de costas. Nosotros no tenemos ejecutante ni tenemos tasación de costas. Durante un tiempo, claro, no podéis olvidar que si estamos hablando de esas empresas que en aquel momento tenían muchos activos, pero muchas llegan a la fase de liquidación con cero líquido, o sea, no tienen nada de liquidez. Tienen bienes, pero no tienen liquidez. Pues durante unos años el Boletín Oficial del Estado nos permitió dar de alta esas subastas gratuitas. Nosotros teníamos que justificar en una providencia la insuficiencia de masa, la insuficiencia de bienes, y ellos publicaban la subasta totalmente gratuita. Claro, llegó un momento que se dieron cuenta, nos están insertando subastas de 100, de 200 fincas y nos dicen que la empresa no tiene nada. Esto no puede ser, porque al final llegó un momento en que todo se empezó a vender y todo tenía sus frutos. Con lo cual, ahora la única opción que tiene el administrador concursal a la hora de solicitar una subasta judicial para que se pueda anunciar en el Boletín Oficial del Estado, si no tiene liquidez en ese momento, es solicitar que se pague posteriormente. Cuando concluye la subasta, se detraerá del precio de la venta a favor del Boletín Oficial del Estado. Otro problema que nos plantea el portal de subastas a los juegos mercantiles son los pocos documentos que nos deja colgar en el portal. Solo nos deja subir 3 documentos con un máximo de 3 megas. En 2015, cuando se dictó la ley, a raíz de ahí una instrucción y una circular, en todos ellos ponía, esto se ampliará, esto no se ha ampliado, y ya han pasado unos pocos años. ¿Qué pasa? Que 3 documentos, estamos hablando que como mucho podemos subir el edicto, una certificación de cargas y algún tipo, por ejemplo, podemos tener alguna valoración, alguna tasación pericial, pero tienen que tener menos de 3 megas. Certificaciones de dominio y cargas con una resolución mínima ya tienen más de 3 megas, con lo cual tampoco la certificación la podemos poner. Hubo una sociedad que son administradores concursales que lo que hicieron fue una página web, de tal manera que nosotros, en vez de documentos, lo que subíamos al portal era un enlace que a su vez iba a la página web y ahí estaba todo. Fotos, estaban los informes de tasación, todas las periciales, las valoraciones. Pero bueno, lo cierto es que al final era una subasta de casi 300 fincas y aunque es cierto que los documentos no hubo que subirlos, también había que detallar individualmente todos los demás datos de los bienes porque si no, la subasta no permite enviarse, con lo cual al final el trabajo se facilitó, pero aún así tuvo que ser intenso. Otro de los problemas que tal vez para mí, desde un punto de vista económico, es el más grave, es el tema de la reserva. Para poder realizar una subasta en el portal de subastas judiciales electrónicas del Boletín Oficial del Estado, hay que hacer un depósito. Ese depósito normalmente lo dice el administrador concursal en el plan de liquidación. Puede ser un 1, un 2, un 5% suele ser lo habitual. El fin del portal de subastas electrónicas era acabar con el modelo de subastas judiciales. Ya vamos a evitar ese modelo de presencialidad, del subastero, de estamos todos aquí, no se sabe muy bien. Bueno, un poco esa historia que siempre había un halo ahí, como en las subastas judiciales, de que se lo quedaban los mismos y que no era del todo transparente. Entonces, el portal lo que intentó fue eso, darle publicidad, darle transparencia, que todo el mundo pudiera pujar desde sus casas. Y claro, introducen esta pestaña y al final, bueno, está la ley de enjuiciamiento civil. Tú haces un depósito y dices, hago un depósito con esta puja, una puja de lo que sea, es un 5%. Queremos llegar a todo el público, ¿no? Bueno, pues imaginemos que el que está realizando la puja es un particular que, por lo que sea, le interesa ese inmueble y tiene que pedir ya un préstamo para hacer ese depósito, porque con bienes inmuebles no estamos hablando normalmente de cantidades muy pequeñas. Bueno, pues si al final, cuando termina la subasta, el certificado de quién ha sido el vencedor va al juzgado y el depósito de ese vencedor también va al juzgado.
cliente vencedor ya sabrá si quiere pagar el resto del precio o no. Al final, él no tiene problema porque ese depósito ya es parte del precio de la venta, con lo cual le da igual. Pero esos otros que no han resultado los vencedores, si han hecho la puja con reserva de puja, van a tener que esperar a que finalice la subasta. Este licitador que ha ganado la subasta tiene 40 días para consignar el precio completo, que se dicte el decreto de adjudicación, que sea firme y que se inscriba, y que esa inscripción sea firme también. Una vez que eso termina, se da por concluida la subasta. A partir de ahí, tienen que participar el Boletín Oficial del Estado, la Administración Estatal, la Agencia Tributaria, el Tesoro Público y Banco de España. Y cuando se fiscaliza por todos ellos, es cuando por fin se desbloquea el depósito para participar en la subasta de la cuenta del licitador. Estamos hablando de 6 meses o más. Ha habido no algún particular, pero sí que alguna sociedad chiquitita que ha tenido que pedir concurso por esos depósitos, porque no llegaban, no se les desbloqueaba. Es que a veces es tan interesante comprar la nave de al lado para ampliar, que dices, me hipoteco con lo que sea para poder conseguir esto y que no resultar vencedor y al final no poder pagar a tus trabajadores porque lo tienes ahí bloqueado durante cantidad de meses. Esto en la práctica, la verdad, que resulta muy complicado, sobre todo el recibir llamadas, porque claro, la gente, como antes se consignaba en el juzgado, se cree que todo está en el juzgado. No, a mí solo me llega el depósito del licitador que vence. Todos los demás se queda bloqueado en la cuenta, pero para que eso se desbloquee tiene que suceder todo este trámite, con lo cual resulta complicado. Y ya, bueno, otra de las cosas que me han sucedido también es el tema de las prórrogas, que muchas veces la gente se queja porque nosotros, el portal de subastas, al estar establecido en la ley de enjuiciamiento civil, la prórroga máxima es 24 horas desde la última puja, pero como máximo de una hora después. Claro, se acaba. Nosotros en liquidación, bueno, al final en liquidación yo creo que en todo, pero lo habrán decidido así para ponerle fin en algún momento, pero ¿por qué no? ¿Por qué no más? O sea, si al final buscamos el interés de los acreedores, buscamos el máximo precio, porque esto no se puede prorrogar indefinidamente si sigue habiendo interesados en poder conseguir el bien. Y esto más o menos es el resumen de lo que nos sucede en el día a día. Muchas gracias, María. La verdad que muy ilustrador todo lo que estás contando, sobre todo esta parte última, ¿no?, de la problemática de consignar un depósito, ¿no? Porque efectos prácticos y en lo que es la vida comercial de la empresa o de los particulares puede tener sus efectos. Bueno, voy ahora con Maite y, Maite, te quería preguntar a ti cómo se están concretando las reglas de subastas extrajudiciales a través de especializada cuando esta posibilidad inicialmente no se había concretado. Hola, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer a la Fundación de Estudios Profesionales y Financieros y al Colegio de Abogados la oportunidad de participar en este webinar tan interesante con mis compañeros, con Jordi y con María. Por parte de los colegios de procuradores, lo que estamos haciendo un poco es adaptarnos a lo que se ha establecido en diferentes resoluciones judiciales. Como bien han dicho inicialmente Jordi y también ha suscrito María, pues tras lo que es la entrada en vigor del Real Decreto 16/20, pues se estableció por muchos de los juzgados de lo mercantil una serie de pautas de liquidación que debían de ser acogidas por los administradores concursales. Dentro de esas pautas de liquidación, en muchos de los juzgados sí se mencionaba la opción de poder acudir a los colegios de procuradores a través de la plataforma subastasprocuradores.com para llevar a cabo la enajenación de los bienes que estuvieran pendientes en los procedimientos. Pero es verdad que nosotros, digamos que el trabajo que se realiza en la plataforma pues, de bienes provenientes de concursos acreedores no deriva, ¿no?, del Real Decreto 16/20. Nosotros llevamos haciendo subastas de bienes afectos a procedimientos concursales desde el inicio de lo que es la experiencia en subastasprocuradores.com. Como es decir, desde el año 2016. ¿Por qué? Porque es un sistema que sí que se ha venido utilizando en los procedimientos concursales por los administradores concursales. ¿De qué manera? Pues muchas veces lo que hacían era plasmarlo como una fórmula de liquidación, ¿no?, dentro de las reglas que se recogen en el plan de liquidación y que luego pues, son aprobadas por el juzgado. También ha habido muchos juzgados, ¿no?, que antes de la situación de la que nos encontramos inmersos, en los autos, aprobando planes de liquidación, incluso a veces de oficio, han establecido la posibilidad de acudir a una entidad especializada como forma alternativa, ¿no?, de poder llevar a cabo la liquidación de bienes. Y en un ulterior momento, cuando también nos hemos encontrado con supuestos de
planes de liquidación con una liquidación ya agotada, ¿no? Pues imaginémonos, pues como comentaba María, ¿no? Estos planes de liquidación de concursos antiguos de año 2012-2013, donde has intentado todas las opciones de venta y no se ha conseguido enajenar los bienes de ninguna de las formas, ¿no? Nosotros también hemos participado en liquidaciones de ese tipo de procedimientos y ahí sí que hemos abordado la realización de la subasta extrajudicial bien vía supletoria, aplicando supletoriamente el 641 de la LEC o bien incluso solicitando autorización para llevar a cabo la realización a través del Colegio de Procuradores vía artículo 188 de la Ley Concursal. Lo importante aquí pues es siempre ir de la mano de la Administración Concursal, también tener en cuenta los criterios del juzgado donde vamos a realizar la subasta y en determinadas ocasiones incluso también contar con aquellas entidades financieras titulares de los créditos privilegiados, porque incluso hemos visto que en estos autos que se han dictado por algunos juzgados de lo mercantil tras el Real Decreto 16/20, pues se les ha otorgado preferencia para algunas cuestiones, como por ejemplo incluso para designar la entidad especializada que consideraba que debía de realizar la liquidación de los bienes teniendo en cuenta pues la naturaleza de su crédito o incluso la posibilidad de autorizar o no pues que se llevaran a cabo pujas por encima o por debajo del 50% del valor de tasación teniendo en cuenta pues que ellos tenían su privilegio especial, ¿no? En definitiva, por parte de los colegios de procuradores lo que vamos a intentar siempre es ayudar y colaborar y siempre establecer unas reglas de subasta que se ajusten al máximo a lo que se haya dispuesto en el plan de liquidación judicialmente aprobado, pues con aquellas matizaciones pues que tuvieran que ser necesarias, ¿no? Desde luego nosotros siempre vamos a intentar facilitar, ¿no?, la vida tanto a los operadores jurídicos que intervienen en los procedimientos como también a la segunda parte importantísima, ¿no?, de esta situación, que es la de los postores y ulteriores adjudicatarios, aquellos que tienen que participar en la subasta y que, bueno, pues también tienen que encontrarse con un sistema seguro y con unas reglas de subasta claras donde sepan que cuando finaliza una subasta pues tengan claro si pueden o no optar a ser adjudicatarios o no de los bienes. Y en eso siempre, por el parte del Departamento Jurídico de Subastas Procuradores, siempre vamos a trabajar de la mano tanto de la Administración Concursal como del juzgado como de la entidad financiera. Yo creo que con independencia de lo que nos ha contado Jordi al inicio, ¿no?, de lo dispuesto en la ley 3/20 que se acaba de promulgar y de publicar, siempre va a haber cabida en el ámbito concursal para la realización a través de entidad especializada y en concreto a través de los colegios de procuradores, porque no es casualidad que actualmente llevemos en marcha más de 600 subastas y que hayamos finalizado con éxito un volumen importantísimo de procedimientos desde que se inició esta crisis del COVID-19 hasta la actualidad. De hecho, nosotros durante la etapa primera, ¿no?, antes de lo que es la promulgación del Real Decreto 16/20, nosotros no hemos parado ni de realizar subastas ni de preparar adjudicaciones. La plataforma ha estado en marcha. Es una de las ventajas, ¿no?, de ser un método extrajudicial. La posibilidad de adaptarte siempre a lo que te venga y a las necesidades que haya en cada momento. Hay varias preguntas del chat. Yo, si queréis, os las voy trasladando. Una de ellas, Amiguita, ¿cómo debe actuar la Administración Concursal con los IBIs pendientes de pago? Vale, sí, a ver, esta cuestión, si queréis, la puedo tratar yo. A ver, el tema de los IBIs es bastante conocido por parte de todos, ¿no? Yo creo que los IBIs, como todos sabéis, es una hipoteca legal tácita, es decir, el bien queda afecto al pago del IBI. Además, por tanto, como hipoteca legal tácita, es preferente y no susceptible de cancelación por parte de ningún juzgado como consecuencia de una subasta. No se puede cancelar, por tanto, a través de mandamiento de cancelación de cargas, al igual que ocurre con las cuotas de urbanización, por ejemplo, las cuotas de comunidad. Y aquí lo que tiene que hacer el administrador concursal, claro, en teoría, en principio, quien asume el IBI, lo normal es el adquirente. Pero el administrador concursal tiene que tener muy presente una cuestión. Y es que, por ejemplo, en la subasta que mencionábamos antes de 450 fincas, aquí se van a devengar IBIs como crédito contra la masa por cuantías muy importantes. Por tanto, la administración concursal va a tener que rendir cuentas. Y si ha alterado el orden de vencimiento y ese IBI con la rendición de cuenta está pendiente de pago, puede ser un problema. Por tanto, como administrador concursal, si se acude, por ejemplo, al mecanismo
A través de la subasta judicial estás limitado, a través de la notaría yo entiendo que también, pero si te sometes a una extrajudicial, el administrador concursal debería establecer que el adquirente al final adjudicatario, en el mismo contrato de compra-venta, procederá a la liquidación de los IBIs pendientes, para evitar después de que se demore el adquirente en el pago de los IBIs y en la rendición de cuentas tengamos un problema y el ayuntamiento de turno nos diga que se ha vulnerado el principio de vencimiento de pago de los créditos contra la masa y, por tanto, nos impone la rendición. Claro, en ocasiones los IBIs pueden ser importes muy significantes. Podemos estar hablando hasta de millones de euros. Entonces, no es el IBI lo asume el comprador y ya está. No, el administrador concursal tiene que ser consciente de que con la rendición de cuentas esos IBIs tienen que estar pagados. Entonces, esa es mi opinión. Pues muchas gracias. Precisamente de lo que hablabas, Jordi, de subastas notariales, subastas a través del Colegio de Procuradores, hay otra persona que se ha conectado, Lorena, que nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre las subastas notariales y las realizadas a través del Colegio de Procuradores? Maite, a lo mejor sí, la puedes contestar tú. Sí, bueno, en primer lugar, la primera diferencia es a nivel de procedimiento. La subasta notarial, como tal, tiene una regulación bastante estricta, por así decir, y se canaliza también en su mayor parte a través del Boletín Oficial del Estado, mientras que la subasta extrajudicial, que se realiza a través de los colegios de procuradores, nosotros las canalizamos todas a través de la plataforma subastasprocuradores.com y las reglas de cada uno de los procesos se adaptan a lo que se haya establecido por parte de la administración concursal o del juzgado. Y en ese sentido yo creo que podemos ser más flexibles en muchos supuestos que otro tipo de licitaciones, porque no estamos sujetos a una normativa tan estricta como la que puede ser la de la subasta notarial o puede ser la de la subasta judicial. Al final, el único artículo que regula la realización a través de entidad especializada y, por tanto, a través del Colegio de Procuradores, es el artículo 641 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Y en ese artículo se dice, como regla de tierra, que lo no previsto regirán las reglas de la casa que subasta o enajena. Los colegios de procuradores tienen un reglamento normativo que está a disposición de todos los usuarios en la plataforma y que sería el que regiría en última instancia en caso de que pues, hubiera algún fleco que no se hubiera previsto por parte de la administración concursal o en el plan de liquidación judicialmente aprobado. Pero yo creo que las condiciones de subasta que solemos poner en cada uno de los procedimientos que llevamos a cabo son lo suficientemente exhaustivas como para que cualquier usuario sepa cuáles son las reglas por las que se rige el procedimiento y, por tanto, sabe perfectamente cuando participa qué es lo que tiene que pagar al final, qué cargas tiene, si se vende libre, si no se vende libre y demás. Pero, desde luego, sobre todo yo diría que como principal diferencia es la flexibilidad y, por otro lado, la labor de gestión activa que se hace por parte de los colegios de procuradores a la hora de publicitar lo que es la licitación. Nosotros estamos muy trabajando siempre por conseguir que entren cuantos más usuarios mejor a una subasta y que el precio sea lo más alto posible. De hecho, uno de los últimos supuestos es una subasta que tenemos ahora activa en la plataforma en Huesca, que teníamos previsto finalizar la semana pasada, pero hemos recibido tal aluvión de solicitudes de visita y de llamadas y demás que hemos hablado con la administración concursal y hemos conseguido la prórroga de la subasta durante 15 días más para que esos usuarios que están interesados en visitar los activos y que se han puesto en contacto con nosotros por los últimos días, realmente tengan la oportunidad de poder hacerlo, ¿no? Esa gestión de visitas se organiza por parte también del Colegio de Procuradores, es decir, que es un servicio que se encuentra dentro de las funciones, ¿no?, que los colegios de procuradores prestan a los administradores concursales en los procedimientos de licitación. Entonces, yo creo que eso sí que garantiza que, desde luego, como finaliza un proceso de licitación por cualquiera de los colegios de procuradores a través de subastasprocuradores.com, el administrador tranquilamente puede decir que se ha intentado hacer lo posible por enajenar ese bien al mayor precio. Muchísimas gracias, Maite. Otra de las preguntas es más específica. Nos dicen, en los procedimientos concursales ya iniciada la fase de liquidación y con la subasta judicial señalada,
suspendida por el COVID, si ahora la administración concursal solicitara una subasta extrajudicial, habría que variar el plan de liquidación. ¿Cuál sería el trámite procesal? Pues es un poco lo que he dicho antes. Al final, en parte, habrá que ir a cada plaza para ver lo que van a hacer y muchas veces hacer en consonancia con lo que van a hacer en definitiva los registradores de la propiedad, que son los que al final son los que van a exigir cuál es el documento o cuál es la acreditación que va a tener que ir a, por parte de una escritura pública o de un decreto de adjudicación para poder ser inscritos. Con lo cual, en aplicación de la Ley 3 da la sensación de que vale una autorización, no habla de modificación del plan de liquidación, bastaría una autorización para una nueva subasta, una subasta extrajudicial o bien cualquier mecanismo establecido en el texto refundido. Parece que está pensando que también da la opción de una venta directa, aunque hace años no se pudiera conseguir, que ahora se puede introducir por el administrador concursal, pero sí que haría falta una autorización, lo pone expresamente la ley y al menos esa autorización judicial sí que la van a exigir todos los registradores de la propiedad. Muchísimas gracias. Otra pregunta que nos traslada María José. ¿El coste o comisión está estandarizado en las diferentes alternativas? Entiendo que habla de subastas notariales, subastas... Bueno, yo solo apunto una cosa y pues al final yo creo que hasta hace pocos años por lo que no se utilizaba tanto las entidades especializadas era porque la jurisprudencia insistía en que liquidar era igual que vender y el administrador concursal tenía que saber de todo durante todo el procedimiento y al final, a partir del 2016, ya ha empezado a haber un montón de resoluciones de audiencias provinciales donde han visto que no, que al final la realización de bienes, la venta de bienes no es una función propia del administrador concursal, que el coste, el pago inicial será el que está establecido en el plan de liquidación. El plan de liquidación al administrador concursal puede decir va a ser un crédito contra la masa, el coste de la entidad especializada o bien lo va a asumir el adquirente. Cualquiera de las dos fórmulas están admitidas y jurisprudencia en todos los sentidos. Y solo apuntar el nuevo artículo 216.3 del texto refundido en materia de venta de unidades autónomas productivas, sí que en la lectura al principio, por estar en distinto lugar del que estaban las ventas o liquidación, que dice que el coste de la entidad especializada va a cargo de los honorarios que el administrador concursal haya percibido, pero posteriormente en fase de liquidación no aparece en ningún otro sitio, con lo cual lo vamos a limitar a aplicar a la venta de unidades autónomas productivas. Yo también quería preguntar en relación con el estricto de que se está cobrando por entidades especializadas. Supuesto algunas privadas, como por ejemplo los de Andalucía, que sí que están limitando los honorarios de la entidad especializada a un 5% calculado sobre el precio de adjudicación. Ojalá de este 5% lo que se debería de abonar por parte de los administradores concursales. Los colegios de procuradores, como máximo, están percibiendo un 3% calculado sobre el precio de adjudicación y en muchos supuestos esos honorarios son incluso inferiores, ¿no? Es verdad que la gran mayoría de supuestos se están repercutiendo al adjudicatario. Si bien nos hemos encontrado con procedimientos concursales donde, el Real Decreto 16/20, pues los jueces de lo mercantil, como por ejemplo en Valencia, el Mercantil 3 de Valencia, sí que indicaba, ¿no?, tenía la colectiva de que si existía tesorería, pues los honorarios los tenía que pagar el concurso. Y ahí sí que hemos tenido algún supuesto donde los honorarios los ha abonado el concurso. Pero en el 99% de supuestos los abona el adjudicatario. Y no se suelen detraer de la oferta, sino que se abonan aparte. Muchísimas gracias, Maite. Otra pregunta que nos traslada en el chat, esta vez Alicia, nos dice: ¿cómo están respondiendo los juzgados cuando finalizan las subastas extrajudiciales? ¿Emiten decretos de adjudicación que sirven como título para poder inscribir en el registro o habría que formalizar escritura notarial de compraventa y después inscribirla? Lo habitual es que siendo un proceso de venta extrajudicial y lo que se intenta es descargar al juzgado, la resolución no se dicte un decreto de adjudicación, sino que la venta se eleva a escritura pública. Lo que sí que es cierto es que si sobre el bien recaen cargas, después que se eleva a escritura pública, se tiene que solicitar al juzgado la cancelación de cargas. Si el bien es objeto de privilegio especial,
hay que acreditar una serie de circunstancias en la cancelación de cargas, si el registrador tampoco va a proceder a la cancelación, y si no, pues simplemente hacer constar que se ha producido la venta en base a esa escritura pública y solicitar la cancelación de cargas, claro. Exacto. Y respecto a la notarial, sí que me gustaría apuntar que, bueno, es muy similar a la judicial, y una vez ha terminado lo que es la subasta en el portal de subastas, se emite una diligencia por parte del notario reflejando la mejor postura, y se eleva también a escritura pública de compraventa, sin necesidad, lógicamente, de ningún decreto de adjudicación. Hay una pregunta, el plazo de las subastas, perdona, María nos dice el plazo de las subastas, ella está preocupada porque dice que en las subastas judiciales puede acabar el periodo de pujas sábados, domingos o cualquier festivo que no sea nacional. Con la subasta en el Colegio de Procuradores, Maite nos dice que si establecéis algo para que no acabe en dichos días. Sí, nosotros siempre tenemos la precaución de tener en cuenta tanto la fecha de inicio como de fin de subasta. Dentro de esa flexibilidad que he repetido tantas veces, pues está el hecho de establecer unos horarios y unos días de subasta, pues que sean hábiles y en unas horas normales, por así decir. De ahí que incluso las prórrogas de la subasta no sean de hora en hora, sino por minutos, ¿no? Y en función de la cantidad de bienes que afectan a un mismo procedimiento, podemos incluso establecer pues diferentes tramos de prórroga, ¿no? Lo habitual son 2 minutos de prórroga, porque ya tenemos pensado que es tiempo suficiente como para que los usuarios que están peleándose en los últimos instantes por ser los mejores postores pues puedan ir replicándose las pujas, pero no habría ningún inconveniente en poder establecer otro plazo de prórroga diferente en función de lo que la administración concursal considerase, igual que tramos de puja y demás. Es decir, que nosotros nunca vamos a establecer una finalización de subasta que sea en sábado, domingo, festivo o en una hora pues que sea intempestiva, por así decirlo. Y si me permitís una pregunta que quería a Maite, es la de, ¿están fijando precios mínimos en las subastas extrajudiciales? Pues hay algunas subastas que, con los autos que han dictado los juzgados de lo mercantil para regular lo sucedido tras el Real Decreto 16/20, sí que nos han pedido pues que se establezcan pujas mínimas. Pero cuando hay crédito con privilegio especial, y cuando hay un acreedor, si el acreedor autoriza expresamente a que se pueda rebajar esa puja mínima, pues podemos establecer otro tipo de puja. También tenemos supuestos en los que nos plantean una primera tanda de subasta con una puja mínima a veces elevada, y si no se consigue en esta primera tanda de subasta un postor que satisfaga ese precio mínimo, pues se establece una segunda ulterior subasta con un tipo mínimo diferente. Esto es posible. Yo sí que tenía una pregunta que no sé si ha salido a lo largo de la webinar, que es en relación, digamos, a lo que sería, qué garantías, va para Maite y para el resto de ponentes, ¿no? ¿Qué garantías deberían tener las plataformas desde el punto de vista de como una plataforma electrónica de subastas electrónicas? ¿Qué tipo de garantías debería tener, ¿no? Hombre, desde luego es fundamental que una plataforma tecnológica como, por ejemplo, la de subastasprocuradores.com, pues tenga una seguridad, pues, absolutamente fiable, y que tenga un departamento pues designado, ¿no?, para vigilar, ¿no?, de vigilancia tecnológica. Nosotros tenemos implantadas determinadas medidas de seguridad pues que hacen que podamos confirmar pues que los usuarios que participan en cualquier subasta pueden en cualquier momento saber pues que su puja ha quedado registrada, se pueden descargar con el sello del tiempo, el certificado que acredita que ha participado en una subasta concreta en un determinado momento. A la hora de registrarse, los usuarios pueden hacerlo con su firma electrónica o también lo pueden hacer, entre comillas, de forma manual, porque somos conscientes que hay determinado perfil de usuario que todavía no está familiarizado del todo con las nuevas tecnologías, y nuestra voluntad es que cualquier persona pueda participar en las subastas. Y luego, por otro lado, también para nosotros es básico el tema de la protección de datos, y en eso también somos muy escrupulosos, sobre todo pues de pues tener salvaguardadas pues todas las los hitos más importantes, ¿no?, de esa normativa. Muy bien, pues muchas gracias.
Yo creo que el webinar ha sido súper completo. Hemos hablado de las diferencias entre subastas judiciales y subastas extrajudiciales. Hemos hablado de los procedimientos de subastas electrónicas. Maite nos ha hablado del coste, de los plazos. Hemos hablado de los IBIs pendientes. Jordi nos ha contado un montón de detalles. Y bueno, pues destacar el agradecimiento a todos los ponentes del webinar de hoy. Agradecimiento a todas las personas que se han conectado. Este tema de subastas nos acaba hoy, queda muchísimo por hablar y por compartir, y destacar que está en el contexto del Máster de Asesoría Jurídica de Empresas de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, organizado junto con el Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo.